Rencontrer les Maïkwans, c'était pour nous une rencontre avec l'inconnu. Installés dans la cordillère du Condor à 1000 mètres d'altitude, ils ont décidé de continuer à vivre en autonomie avec leurs rites et leur culture. Il est difficile d'exprimer l'émotion du moment où l'on a vu les premiers Khéas, les habitations traditionnelles Chouar. C'était sans doute l'émotion d'une nouvelle histoire. Dès l'aube, les jeunes de la communauté partent à la recherche de provisions. Nous nous enfonçons dans une jungle épaisse où il est important de rester sur ses gardes. Le danger n'est jamais loin dans la jungle. Après une heure de marche, nous arrivons au lieu de récolte. 3 mois auparavant, une partie de la communauté est venue couper les palmiers dans le but de laisser pourrir les troncs au sol. Une fois à maturité, il faut juste récolter ces grosses larves blanches que l'on appelle ici Ihriak. Au même moment, Jaime récolte les cœurs de palmiers. Après avoir été pelé, le cœur de palmier peut être consommé directement. C'est une source importante en fibres alimentaires, très appréciée par les communautés Chouar. La récolte achevée, nous reprenons des forces avant de passer à l'épreuve de la liane. N'hésite pas. Ah, des sapins. Lâche.
Salut. De retour au village comme chaque jour, nous nous rendons dans la salle commune pour le dîner. Chaque famille apporte les récoltes de la journée qui sont partagées entre tous les membres de la communauté. Il est 4h du matin et on se lève pour le rite de lavage de l'estomac qui consiste à prendre une plante et de se faire vomir en gros. Donc on va voir ce que ça donne. Vous êtes motivé? À fond. Yes. C'est pas que lavage d'estomac, c'est lavage du corps entier. Purification. Purification. Tome de una, de golpe, porque si no le va a quedar ahí. De golpe, eso es, ya está, ¿ves? ¿Cómo dijo que no se vomita? Ánimo, ánimo. L'expérience de purification corporelle nous a fascinés. Ce breuvage ancestral est le fruit d'années de tests et de transmission de savoir entre générations. Nous avons perçu les connaissances de ce peuple à travers leurs gestes, leurs attitudes face à la nature. Rien n'est coupé ni arraché involontairement. Le pas, la manière de se déplacer paraît calculée pour ne rien détériorer. Chaque feuille est un être vivant, chaque souffle du vent est un signal de la forêt, chaque bruit a sa signification. Les Maïkouants sont de réels savants de la jungle. Esto se utiliza también para dolores articulares, ¿sí? Muy bueno para el mareo y también para la gripe, que hoy van a probarlo. Y sobre todo es aromático, ¿no? Tiene un buen olor, agradable. Sí, claro. Entonces esto lo vamos a utilizar para el baño de vapor de hoy. Generalmente los shuar utilizamos así la planta, y casi no necesitamos de las medicinas farmacéuticas que están ya transformadas, ¿no? No se toma porque si tomas esto, te va a dar comezón en la boca y te va a pelar los labios. Entonces, para que no suceda eso, no se toma. Mucho calor, pero las plantas son aromáticas y también la sesión refrescante, pero con mucho calor. Es agradable. El aroma de las plantas. El aroma es agradable. En nuestra comunidad, nosotros hemos conformado
toda la directiva, los actores sociales, para definir nuestra propia educación, para que nuestros hijos se desarrollen a la manera nuestra, propia. Es muy bueno trabajar en nuestro sistema de educación porque nos podemos comunicar con facilidad, podemos hacer comprender a nuestros niños con nuestro propio idioma y luego complementamos lo que es la segunda idioma de interculturalidad para poder comunicarnos en los idiomas. ¿Qué pasa cuando nuestros niños de aquí salen a la ciudad? Siempre necesitan el segundo idioma, que es el castellano, para poder intercambiar los criterios. Nuestra cultura era realmente esta, vida, respetar la naturaleza, vivir lo nuestro, comer lo natural y mantener siempre. Vaya donde vaya, tiene que identificarse que ella o él es shuar. Queremos que esa naturaleza exista para que el mundo siga ya, como digo, sin destruirse. Si empezamos a talar todo el bosque sin respetar, sin cuidar, y a poco tiempo nos vamos a acabarnos todos. Sí, nosotros, los niños de siempre, yo le digo, cada árbol que tumbamos tenemos que sembrar una semilla para que tenga que seguir saliendo. Dentro del territorio del pueblo shuar, aquí en la Amazonía, en la provincia de Morona, Santiago, entendemos y sabemos de que existe toda concesión minera en el territorio shuar. Más de 80 o 90% está concesionado el área de minería con las empresas transnacionales que el gobierno ha otorgado. Y hemos tenido, entendemos en los últimos tiempos que hubo un problema, que hubo enfrentamiento, conflicto interno entre las fuerzas militares y policías y las comunidades shuar, que en causa de negar la explotación minera y no aceptar el ingreso en su territorio y por desalojo continuo que el gobierno pretendió. A raíz de eso, el gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia de San Manuel Santiago y haciéndose la persecución a todos los líderes quienes han estado al frente defendiendo nuestro territorio, el medio ambiente y otros recursos que tenemos en su territorio. Supuestamente aquí somos los que vivimos felices, pero en realidad por lo que las empresas transnacionales están amenazando para entrar, entonces no estamos felices. Personalmente no estoy feliz. Invito a tener conciencia ambiental, ser conscientes en que vamos a actuar. La naturaleza debe tener mucho respeto. Los países industrializados deben respetar la naturaleza. Nosotros no comemos dólar, nosotros comemos de la producción. El gobierno ecuatoriano dice que está vendido legalmente. Estamos de acuerdo, pero nosotros decimos, nosotros somos dueños legítimos y existentes de aquí. Una cosa es legalidad y otra cosa es legitimidad. Y nosotros somos dueños legítimos. Gente por su propia cuenta, por su propia sabiduría, porque se da cuenta que se va a destruir, porque se da cuenta que va a haber problemas sociales, porque se da cuenta que van a empobrecerse más de lo que tienen, resisten. Por eso, ahora, el gobierno cree que nosotros somos los que estamos organizando para hacer la subversión, entonces el gobierno nos tiene haciendo una persecución política hasta el momento, nos tiene amenazado. Últimamente hasta fuimos declarados en estado de excepción. Entonces quedamos sin derecho. En cualquier momento nosotros ya podíamos ser matados. Entonces eso no me gusta. ¿Por qué? Porque nosotros estando en nuestro propio territorio no podemos ser amenazados de esta manera. No quisiera que nunca más vuelvan a molestarnos. Porque con esa minería acabamos la naturaleza, nos quedamos sin nada. Ni para ustedes, ni para el mundo todo. Peor, nosotros nos perdemos.
La cordillère du Condor, où les Shuar Maikwants vivent, a été concessionnée par le gouvernement de Rafael Correa. Actuellement, les entreprises Equacorriente et David Lowell se partagent 300 000 hectares de forêt. Ces entreprises minières, avec l'aide du gouvernement équatorien, menacent la vie de milliers de Shuar et compromettent l'équilibre d'un écosystème déjà très fragile. La communauté Nankits a été expulsée par l'entreprise minière chinoise Explore Cobres, provoquant de nombreux conflits et la pauvreté dans la région. Le processus d'exploration dans la majorité des cas est déjà terminé et pourrait entraîner le début de l'exploitation des terres. Empêchons ensemble un crime environnemental et humanitaire. Bonjour, je m'appelle Yance Yahana. J'ai 12 ans. Je suis Shuar. Bonjour, je m'appelle Naranoa. J'ai 9 ans. Je suis Shuar. La forêt est ma maison. Aidez-nous à la protéger.